¿Cuánto con Lucila Mariscal, Flor? Laura, te acordarás que tuvo un problema muy fuerte con su nieto. Claro. Tuvimos al nieto de Lucila Mariscal en el foro de Venga la Alegría. Estaban muy, muy enojados uno con el otro. Efectivamente, Ricardo, pues la buena noticia es que ya lograron reconciliarse. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Aquí la exclusiva. Hace unos días, la primera actriz Lucila Mariscal cumplió 78 años y lo festejó con su equipo de trabajo. Sin embargo, el mejor regalo que recibió se basó en la reconciliación que tuvo con su nieto Andrei, con quien hace unos meses tuvo grandes diferencias. Mi nieto me trajo un pastel riquísimo, hijo. Pero, ¿cómo te puedo decir? Como nada más éramos tres y el pastel que me trajo mi nieto era como para 10, por decirte, dije, no, ese lo vamos a dejar porque mañana yo me voy a dar un atrancón con ese pastel porque a mí me encanta el pastel de tres leches. Me lo dejó ahí afuera porque dice que le da miedo que me vaya a contagiar, que no sabe él, que porque le dolía la cabeza. Si yo lo adoro, yo amo a mi nieto y a mi nieta, los amo. Que pues pasó lo que pasó y me dolió y sufrí horrible, no sabes a qué grado. Yo todavía estoy viendo a una psicóloga. Cuando un ser querido, como en este caso, se arrepiente y tú notas que es un arrepentimiento real, que es un arrepentimiento, además él ya no está ni con su pareja, va a acabar pronto, ya no está. Y esa pareja, pues la verdad, será la causante de todo el conflicto. Narra cómo fue que ambos, después de la guerra de declaraciones que hicieron a través de los medios de comunicación, optaron por dejar los rencores en el pasado. Me habló llorando y me dijo que por favor lo perdonara, que no quería que le diera absolutamente nada, que no me hablaba para pedirme algo, que nada, que lo único que quería era mi perdón, porque él se había dado cuenta que, en primer lugar, que me amaba, Y en segundo lugar, que yo valía para él. En estos meses donde se enfrentó a la soledad después de alejarse de su nieto, con quien vivió por varios años, se refugió en el apoyo de su representante, Elías Cañete. Tengo quien me cuida, quien me atiende, quien ve por mí, y se preocupan realmente, padre e hijo, mi amigo y su hijo. Se ve, vaya, que les interesa mi persona y siempre están pendientes de qué necesito y yo a llorar, pero de felicidad. No siempre se llora de tristeza, ¿estás de acuerdo? Lo cierto es que la señora Lucila solamente desea hoy darle un abrazo a su nieto. Sin embargo, por las medidas sanitarias del COVID-19, eso tendrá que esperar. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. De esas historias queremos más en Venga la Alegría, y sí se puede tocar corazones en esta época tan dura que estamos viviendo, y ahí el ejemplo, compañeros. No, se tienen que tocar corazones en esta época porque si no, no sé cómo vamos a aprender. Si ya con la pandemia no hemos aprendido, ay, pues no sé qué otra prueba nos va a mostrar este Diosito que nos protege para que aprendamos. No hay tiempo para estar enojado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!